¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y ahora sí que sí, con cámara. Perdonad porque le subí un racionando sin cámara y alguno se quedó diciendo: pero este tío no trabaja. Sí, chicos, lo que pasa es que Corea del Sur, bueno, primero, primer invitado. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Jodido. Bueno, comentaros, llevamos 3 días aquí hasta que nos trajeron el setup flipas, cámaras, pero ya estamos instalados. Primera serie que voy a grabar aquí con invitados. Básicamente, abrimos 50 cajas Star. Si te toca un cuchillo, te lo regalo. Da igual que sea caja revólver. Te puede tocar el Blue Gem, cuchillo de 1 millón de pavos. Te puede tocar un Karambit. Te puede tocar cuchillo. Si me toca el cuchillo de 1 millón de pavos, te lo quedas. O sea, a ver, a lo mejor sí. A lo mejor este vídeo no se sube. Pero sí, o sea, lead, cualquier cuchillo que te toque te lo regalo. Te tengo agregado en Steam. Vamos al lío, caja revólver. Porque ahora vamos a ir a las oficinas de DRX. Para la gente que no lo sepa, él es creador de DRX, equipo profesional, bueno, de muchos videojuegos, ¿no? Están en LoL, están en LoL, Valorant, en Tekken, bueno, en Fighting Games en general. En Fighting, En Valorant, sí, y en PUBG Mobile. En PUBG Mobile. Creo que es el otro. Pues vamos a hacer una visitilla a sus oficinas. Yo nunca he visitado, creo, un club extranjero, primera vez, o sea, he visitado pues oficinas de clubes de España. Y tengo ganas de ver a ver qué nos tienen preparados. Yo creo que va a estar guapo. Vamos a comer allí, además. Vamos a comer allí. Sí. Oye, esta la quiero. ¿Esa la quieres? Pues vale, maravillosos 3 céntimos. Se lo he dicho, me dice, solo si me toca cuchillo. Y yo, a ver, si quieres. Esta caja, el problema que tiene es el siguiente, ¿vale? Si quieres te lo explico. Sí, que es toda una mierda. Es una caja que es una mierda en todo. Pero lo que pasa es que aquí te puede tocar el cuchillo del 1 millón de pavos. Que es lo que pasa, esta caja antes valía 3 céntimos y los chinos vinieron, arrasaron con esta caja y ahora vale bastante más. Es una caja que solo vale el cuchillo. Hay otras cajas que te tocan otras skins que están más guay, pero esta es solo cuchillo. O sea, it is what it is. Hace bastante que no me toca un cuchillo. Yo digo que en Corea algún cuchillo tiene que tocar. Por cierto, he visto los servidores. Voy a 2 de pin. En el servidor de Seúl. Coño, ¿en serio? A 2 de pin. ¿Estamos encima del server? Estamos encima del puto server. Y Shanghai a 30. Hostia. O sea, podría jugar contra chinos. Sería interesante, tío, jugar contra chinos. Y Shanghai ir a 30. Y no está. A ver, está cerca. Está cerca, sí, sí. Está sí. Cerca, realmente. Tocará probar. Pero tan cerca como para ir a 30 es sorprendente, ¿no? Sí, 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 sí. No, y la conexión tenemos 1 giga de bajada, 1 giga de subida. Y bueno, trayectoria de Star, para la gente que no lo conozca. Competiste en Counter, ¿no? Sí. Pero sí, jugué contra el G-Bot de Mixwell, tío. ¿Jugaste contra el G-Bot de Mixwell? ¿Qué tal? Buena experiencia, ¿eh? No, no. La verdad que fue una experiencia para olvidar. El pibe iba levitando y era imposible ganarle en esa época. Bueno, de hecho fue poco después de esa época, creo que fue cuando ya empezó a hablarse del... Cuando fue la SL de Barcelona, que... ¿no? Entiendo. No me acuerdo, si soy sincero. Yo soy una persona que para las fechas soy muy mala, pero sí que recuerdo que era cuando ya iba a despegar ya su carrera en plan ¡fum! ¿Sabes? Yeah. Y que el pibe tenía una capacidad de juego, tío, enormemente buena. La realidad es que yo competí en una época donde era muy difícil ganarse la vida. Uh-huh. Gran parte de la gente en España lo que hacía era farmear lanes, en plan ir a... Sí. Ir a LANes donde había mucho premio. Venga, Valencia y tal, ¿no? Sí, incluso Tenerife Lombardi, que pagabas a... Tenerife. Pagaba estúpido, la verdad. Atracabas a Tenerife tú. Bueno, cuando era el Counter-Strike Sources, sí, porque... O sea, tú eres de Sources, sobre todo. Sí. A ver. Y luego jugué un año algo. A ver, competí un año algo. Y ahí ya... Ahí fue cuando coincidí con Mixwell en la primera Gamergy. Que era la primera... ¿Cómo se llamaba? LVP Final Cup, sí. Sí. Y luego ya ahí lo dejé. Esa fue mi última experiencia. Tú no estás tocando nada. No está tocando... A ver, es... O sea, para la gente, claro. O sea, ¿hace cuánto que no abres cajas? Lo primero. No, muchísimo. Muchísimos. Hemos hablado antes que te ha tocado un cuchillo, ¿no? A ti, en toda sí, tu tío, vida. Sí, tío, pero no sé. Yo he tenido... A ver... Esta es pagarla. Sí, tú dale. Sí, no aparece. Es que estaba viendo que aparecían mis datos a la hora de pagar, no aparece. Cuando capturas, ya, no claro. Bueno, que abriste cajas, te tocó un cuchillo, pero ni te acuerdas, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo era que invertí dinero en pillarme un buen inventario y tenía el M9 Lore, los guantes Vice. Los tenía también. ¿Los tenías? Sí. ¿No los tienes? No. Hostia puta. Yo los tenía en su día. Sí. Hostias. Pues ahora... No, ya. Bueno, no hablé... O sea... No. Si yo te contara lo que vendí...
Sí, cabrón, pero ¿quién iba a pensar en aquella época que, sí, que los guantes y todo esto iban a rivalizarse tanto? O sea, claro, tú desapareciste justo del Counter cuando empezó a subir todo. Claro, cuando empezó a subir todo. La madre que me parió. Yo tengo clips de llevando los guantes Vice, los tiene Boom, ¿te acuerdas de Boom? Sí, de Boom, claro. Que se pasó al Marvin y tal. Pues Boom los tiene, tío, los clips míos de con los guantes Vice, el cuchillo, el lore. El lore. Es que los Vice ahora recordamos de los guantes más... Bueno, ahora han aparecido los Amphibious, que son unos así azules, que llaman muchísimo la atención. Yo tengo los Pandora, que son los moraditos. Ah, también los he tenido. Los Pandora a mí son mis favoritos. ¿Son los más caros ahora? Los Pandora en Factory New diría que sí. En Factory News son los más caros, sin lugar a dudas. Algún día podremos hacer apertura de guantes, pero es que de hecho las cajas de guantes las tengo atravesadas, no me toca nada. Yo he tenido los Vice, sí, los Pandora, okay, y los mecánicos, los rojos. Los rojos, guau, hay muchos rojos. Y siempre intentaba hacer que hiciesen match el cuchillo, ¿sabes? Complementasen el cuchillo. Sí, claro, no. Pero claro, el lore... Bueno, una rosita, venga, va. Te llevas una rosa en deplorable, sensacional. Pero eso es mierda, ¿no? Eso es absolutamente eso, mierda. Es una basura, cabrón. Es una basura, no se está tocando. Bueno, espero que Corea esté bendecida en algún sentido, ¿no? A ver, lo que toca un cuchillo es imposible. Es una probabilidad entre 400 cajas. Ah, pero está siendo imposible. No he visto ni la marquita, tío. No, pero bueno, esta es una cosa que a lo mejor tú no sabes. Antiguamente te baiteaba la caja rollo. Había veces que aparecía el dorado al principio, ¿vale? Y ahora ya eso es imposible. O sea, solo sale el dorado si te toca. Antes había como baiteos hace muchos años. O sea, que si ves un dorado te toca. Te toca, 100%. O sea, si tú ves el dorado aparece por aquí, ya sabes que te toca 100%. Hostia, es 100%. Eso lo cambiaron por movidas legislativas, seguro. Eso lo cambiaron porque imagínate que te toca ahí el amarillo. Bueno, fíjate, en una caja que no lo han tocado, que eso sí me tocaría los cojones, los paquetes souvenir cuando ves una Dragon Lore pasar. Después de ver la Dragon Lore souvenir pasar, que la más barata, sin lugar a dudas, estará más de 100.000 pavos. Y claro, tú date cuenta que mi Dragon Lore souvenir que vendí por 8.000 está más de 250.000 dólares by far. No, somos retrasados. Somos retrasados, o sea, si nadie se iba a imaginar... Yo tenía una hole. Tú tenías una hole, yo tengo una hole. Pero no está track. La tuve está track, que ahora la tengo normal. Yo la tuve está track, creo que no, yo tampoco. ¡Ay, casi rosa! Aún así, está track o no está track está mucho más precio que cuando yo la tenía. 1000%. Porque yo me acuerdo que yo lo tenía por cerca de 1000 pavos, pero no llegaba a 1000 pavos. Oh, pues ahora vale más de 10k. Y era field tested, creo. Ahora que vale. No sé si hay menos de field tested. Sí, está bastante gastado y deplorable. Ah, sí, también. Ahora, no, sí. Pero en Hole sí. En Hole diría que sí. ¿No? Diría que sí. Vamos. Y hablando un poquito de Soul. Ah, entonces no hay más de field tested, ¿no? Sí, claro. Sí, también. Sí. Pues, sí. Pero hay armas donde no hay, ¿no? Hay armas donde es que no ya hay. No, es que ya hay no armas donde no hay y hay armas donde hay. Es que ya no me acuerdo, tío. Pero lo que te voy a decir, recordando Source, ¿lo recuerdas bien en España? ¿O porque hay en algunos países que Source no se jugaba tanto, se jugaba el 1.6? En España estaba bastante dividido, 50-50 diría yo, pero yo creo que la comunidad de 1.6 era un poquito más grande quizás. Pero era bastante grande Source. Yo voy a ser totalmente honesto, el Source no lo toqué ni con un palo. O sea, yo jugaba el 1.6 y luego al CSGO. Ahí me flipaba el Source. De hecho, Oscar nos dijo, bueno, me dijo a mí el otro día... Cuando digo el otro día, Sí, estuvimos hablando de... Bueno, sí. Hacemos paseo nocturno y de repente empezamos a hablar del Prime de Kenny S. Hablamos de Kakuli, hablamos de... Pero eso fue antes de ayer, ¿no? Sí. Pero me dijo que se metió hace no tanto al Source y dijo que cómo podíamos jugar a eso. Queda horrible, ¿no? Queda horrible. Ah. Sinceramente, yo espero, pues, tengo una sensación, Counter 2 espero que mejore, tío. Porque CSGO yo creo que todo el mundo tiene un gran recuerdo de él. Y ahora con Counter 2 yo creo que tenemos, no la misma sensación diría yo de Source 1.6, pero una sensación agridulce de que podría ser un juego mucho mejor y no lo está siendo. Ya. O sea, como que ya ha salido hace más de un año, Ya hace más de un año que ha salido. Y tiene todavía un montón de problemas y tiene, chetos sí. Bueno, lo de los chetos tal, pero también hay problemas in-game del... Yo es que no juego tanto, pero veo poster redis de Saturn o movidas así, no sé exactamente el término, pero que la gente se queja una barbaridad y suele haber updates mensuales. Hombre, que el Michael Jackson TikTok se puede seguir haciendo. Bueno, Michael, ¿se puede seguir haciendo? Yo vi un clip que decía que se podía replicar.
En plan, que lo podías provocar. Yo espero que no. Pues nada, está el primer invitado, primera persona que no se lleva absolutamente nada. Bueno, que se lleva yo son menos 120 euros, tú al menos no has perdido. Pero volverás, volverás. Voy a hablar con Stark, chicos, porque quiero hacer una serie de Tu Gradia Yo Pago en Keydrop, así que si reventáis el video, like y comentáis, os seré a todos los invitados, ¿vale? Que están aquí, Stark, está Levi, Dani. Y yo creo que ni sales en cámara, la verdad, ahora mismo. Sí sales en cámara. Chicos, nos vemos. Muchas gracias a todos por el apoyo. El canal de estar en la descripción. Cuidaros mucho. Chao, chao.